Antes de que lo borren, mira este vídeo porque voy a contarte algunas cosas que se supone que no debes saber. Voy a contarte algunas cosas de cómo subir tus niveles de energía y no caer en las trampas del sistema. Porque el sistema te programa a través de, por ejemplo, la televisión, está programando tu mente. Voy a contarte grandes cosas que si de verdad empiezas a dejar de hacerlas, son cosas muy sencillas, vas a ver que te encuentras mejor, que puedes conectar más contigo, que tienes más capacidad de enfoque en tu vida y sobre todo que tus niveles de salud, de bienestar y de energía suben de manera increíble. Lo que te voy a contar en este tutorial es tan potente que a lo mejor este tutorial lo quitan de internet. No sé el tiempo que dure, pero el tiempo que esté, quiero que lo escuches, quiero que tomes notas y sobre todo quiero que practiques lo que te voy a contar aquí porque probablemente al sistema le va a molestar mucho que te lo cuente. Suscríbete, dale a la campanita, no dejes perder ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día y si te suscribes y le das a la campanita a la red social te va a hacer llegar todos los días el tutorial que subo. ¿Para qué? Para que crezcas, para que te desarrolles y para que camines hacia tu mejor versión. Y vamos a empezar ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de 4 libros que está transformando la vida de miles y miles de personas que están caminando cada día, estudiando en su casa y a su ritmo y caminando hacia su mejor versión. Voy a hablarte hoy de algo muy importante y es que voy a darte unos tips para que veas que si dejas de hacer eso, tus niveles de energía van a subir, te vas a encontrar muchísimo mejor, vas a poder poner el foco donde realmente tú quieres, vas a dejar de enmarañarte con cosas que no son importantes y sobre todo vas a dejar de estar programado por el sistema de allá afuera que constantemente, a través de un montón de estrategias que tiene, como por ejemplo la televisión, y ahora vamos a hablar de eso, lo que hace es desconcentrarte de lo importante en tu vida. Este tutorial pienso que quizá lo puedan quitar de internet, por lo tanto quiero que tomes nota de todo lo que te voy a decir y si lo quitan, pues bueno, no pasa nada, volveré a subir algo parecido, pero quiero que tomes nota, porque el sistema muchas veces lo que hace es que determinados vídeos o no los muestra o directamente los quita de la red social, porque hay muchísimos intereses ahí de mucha gente que no quiere que avances y que crezcas. Y tú dirás, ¿y por qué no quieren que avancemos y que crezcamos? Bueno, pues porque cuando la gente avanza y crece, se convierten en personas libres y las personas libres son difíciles de gobernar, ¿vale? Es muy importante que entiendas esto. Así que voy a ir explicándote punto por punto qué cosas importantes tienes que dejar de hacer porque te han dicho que son buenas pero no lo son y que de alguna manera energéticamente te están lastrando. Es muy importante que me escuches porque de verdad que para mí es un riesgo, tengo miedo incluso de que vayan a boicotearme el canal o algo, pero lo quiero contar, ¿vale? Escribe aquí abajo yo soy importante, porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad, porque yo soy importante es la frase fuerza que nos hace estar unidos y porque yo soy importante, cuando tú lo escribes lo estás decretando, estás diciendo yo soy importante, yo tengo mi valor, yo soy una persona que viene con un propósito. Así que escribe aquí abajo yo soy importante, siente realmente tu importancia y vamos con este tutorial poderoso. La primera cosa que debes saber, y esto se lo digo a todos mis alumnos que trabajan conmigo en el máster y a toda la gente que hace sesiones privadas conmigo, es dejar de ver la televisión. La televisión tiene programas de televisión y esos programas programan tu mente. Esos programas te están todo el rato llevando a que tú pienses en modo tragedia, a que tú pienses que el mundo es un lugar hostil, que la gente es mala por naturaleza y hay un capítulo dentro de la saga del latido en el que te cuento que el ser humano es bueno por naturaleza, que los patrones de violencia simplemente tienen 5.000 años de antigüedad y te hablo de un montón de lugares muy remotos que se encontraron donde los pueblos que convivían eran pueblos de paz. El ser humano es bueno por naturaleza, pero nos han hecho creer lo contrario. Es muy importante que entiendas esto. Todos los programas de televisión lo que te hacen ver es que el mundo es un lugar trágico donde suceden todos los días cosas terribles y nunca nadie te dice que todos los días también suceden milagros. Escribe aquí abajo, yo soy importante, yo me abro a los milagros. Yo soy importante, yo me abro a los milagros, porque todos los días suceden milagros y porque tú, con tu energía y tu vibración, sintiendo realmente lo que estás sintiendo, que es estar en conexión, estás haciendo que se obren milagros porque estás haciendo de contrapunto energético. El mundo es un lugar hostil porque están todo el rato diciendo que el mundo es un lugar hostil y haciendo todo el rato que todo el mundo crea eso. Las películas. Cuando tú ves una película determinada con violencia, con escenas fuertes, con escenas que aunque tú sepas que son actores y actrices, a ti eso te afecta, eso primero no deberías verlo nunca. Y segundo, si lo ves antes de irte a dormir, te vas a llevar toda esa negatividad a tu parte más subconsciente. Te vas a llevar toda esa negatividad y seguramente te ha pasado alguna vez que cuando ha pasado eso,
te has ido a dormir y ¿qué ha pasado? Que has empezado a soñar con eso, incluso con el actor o con la actriz, con la misma situación. ¿Por qué? Porque lo has recreado dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Antes de irte a dormir, orar. Apagas la tele, 10-15 minutos y estás en un estado de oración, preparándote para el sueño. El sueño es un encuentro. Es muy importante que entiendas eso. Entonces tú ya te empiezas a preparar, haces tu ritual para irte a dormir, te preparas, empiezas a entrar en un estado de oración y de esa manera puedes descansar bien. Eso es súper importante. La gente se duerme viendo la televisión. ¿Y qué sucede? Que en su subconsciente solo pasan cosas negativas. Y esto te lo explico, ven a estudiar conmigo. Mira, tengo un máster en el que estamos trabajando muchísimos alumnos y yo, nos escribimos cada día y nos reunimos una vez a la semana. Es un máster súper potente donde te enseño todas las técnicas y las estrategias que yo utilizo con personas en sesiones privadas y sesiones grupales. Son técnicas de alto impacto que van a cambiarte la vida. Entra aquí abajo en el primer comentario y verás que hay un enlace, vas a poder ver cómo funciona la masterclass, vas a poder ver cómo funciona el máster. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar en ti, muchas veces te das cuenta de que parte del propósito de vida es ayudar a otras personas. Si tu propósito de vida es ayudar a otras personas, pero primero tienes que transformarte tú, ven a estudiar conmigo, haz tu transformación y yo luego te ayudaré a que puedas ayudar a otra gente. Vamos a hacer una cadena de ayuda, una cadena de propósito. Así que entra aquí abajo y ven a estudiar al máster, porque va a cambiarte literalmente la vida. Las técnicas que voy a darte ahí te van a cambiar la vida. Vas a dejar de ver la tele por la noche, vas a dejar de ver la tele radicalmente, yo directamente la tele no la tengo ni enchufada, y lo que vas a hacer es empezar a vivir, a sentir y a crear de otra manera, a sentir realmente que has venido con un propósito y que estás en ese propósito. Y eso es espectacular. Tu vida se abre y cambia a unos niveles que aún ni siquiera conoces. Tercera cosa importante que no debes hacer. Mira, el flúor, sabes que para lavarte los dientes, las pastas de dientes tienen flúor. Hay muchas otras cosas a las que les ponen flúor también. Tienes que ir con cuidado y cuando vayas a consumir algo, mirar si tiene flúor. ¿Por qué? Porque tenemos una glándula, que es la glándula pineal, que las culturas más antiguas y ancestrales dicen que es una glándula que tiene dentro una especie de líquido y que es la responsable de nuestro despertar espiritual, de nuestra conexión. De hecho, diferentes culturas, que nunca hablaron entre sí, ubican en esta zona de aquí un vórtice energético. Ese vórtice energético es el tercer ojo, le llaman de muchas maneras. ¿Qué sucede? Que esa glándula pineal, que físicamente existe, que está ahí dentro en el cerebro, tiene un líquido que es el responsable de hacer que tú te sientas bien y que puedas entrar en conexión. Y el flúor lo convierte en piedritas, es decir, hace que se cristalice. ¿Por qué te dan flúor? No lo sé, pero ese flúor es muy malo y hace que la gente viva en desconexión. Entonces no utilices flúor, no utilices nada que lleve flúor, porque el flúor ya lo consigues en bebidas isotónicas, por ejemplo, tienen pequeñas cantidades, ¿es necesario para el cuerpo? Sí, pero no en exceso. El exceso de flúor lo que hace es que la glándula pineal no se desarrolle y no se active, y es muy importante que tengas en cuenta esto. Siguiente cosa que no debes hacer. Escucha con atención porque tengo algo que contarte. Ahora te voy a explicar qué tienes que hacer con el agua del grifo. Muy importante, porque si bebes agua del grifo, tienes que hacer algo antes con ese agua. Escucha una cosa, el día 5 de octubre voy a estar en el Teatro Goya de Madrid con un evento espectáculo que he preparado para ti. El evento se llama Créete Importante. Voy a estar de 10 de la mañana a 7 de la tarde, quedan muy pocas entradas y quiero que vengas. Quiero que no te quedes fuera porque ese día va a ser el día de tu cambio, el día de tu transformación. ¿Y sabes por qué? Porque tengo preparado un espectáculo increíble de alto impacto para que tu mente empiece a trabajar de otra manera, para que la persona que entre no sea la misma persona que salga y para que realmente ese día, con toda la fuerza del grupo, seas capaz de tirar abajo todos los muros que te han estado separando de tu propósito, de lo que has querido hacer y de lo que has venido a hacer, de tu propósito en la vida. Así que entra aquí abajo, compra tu entrada y ven ese día al Teatro Goya porque realmente es el día de tu cambio definitivo. Cuando haces las cosas en grupo y en alto impacto, como lo vamos a hacer, todos los cambios se revolucionan y en un solo día hay unos avances de años. Así que ven y no te quedes fuera. Como te decía, una de las cosas que no debes hacer nunca es beber agua de la llave, beber agua del grifo. Básicamente porque ese agua viene con unas canalizaciones, ha estado normalmente en un proceso que incluso eran aguas sucias y a través de procesos químicos la convierten en agua buena, en agua potable. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué hacen las culturas más ancestrales y más antiguas que incluso no tienen acceso a agua potable? Lo que hacen es que bendicen ese agua. ¿Sabes el Reiki? Cuando haces imposición de manos, cuando colocas las dos manos para de alguna manera que la energía universal atraviese eso y de manera consciente tú estás dirigiendo esa energía ahí, pues exactamente lo mismo. Si tienes que beber agua del grifo, agarras el vaso, lo llenas, lo agarras así con las dos manos y estás durante 30 segundos, no hace falta más tiempo, en conexión, dando las gracias al universo por ese agua que vas a beber, porque ese agua va a calmar tu sed,
porque ese agua, de alguna manera también, lo que va a hacer es un proceso dentro de tu cuerpo y porque ese agua es fuente de vida. Cuando tú te conectas a eso, cuando tú estás diciendo gracias y estás en conexión, todo cambia, porque tú ya ese agua incluso la vas a notar distinta. Va a tener un gusto diferente, aunque el agua no tiene sabor, sí que tiene unos regustos, dependiendo de dónde haya estado, a veces a metálico, a veces a tierra, vas a notar que ese agua cambia. Masaru Emoto, te hablo de Masaru Emoto dentro de la saga del latido, hizo muchísimos experimentos con agua y él se dio cuenta, y de hecho toda la comunidad científica del momento lo repudió, y luego ha habido otras personas que han estudiado lo mismo que él y se han dado cuenta de que tenía razón. La estructura molecular del agua cambia cuando tú la sometes a determinados tipos de energía. Es decir, si tú estás en contacto con esa energía, enviándole luz, enviándole amor, dando las gracias, ese agua, su estructura molecular cambia y lo que hace es nutrir tu cuerpo. Si ese agua está en contacto con energías negativas, ese agua, su estructura molecular, lo que hace es que no te alimenta en nada que tenga que ver energéticamente, simplemente va a calmar tu sed, pero no te va a ayudar a nivel energético. Y somos energía. Todo es energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, y eso es una gran realidad. Así que es súper importante que te vincules con la parte más energética tuya y que seas capaz de enviar toda esa energía positiva a ese agua para que nutra tu cuerpo y entrar en conexión. Dentro de la saga, como te digo, vas a encontrar un montón de ejercicios y de trabajos que hizo Masaru Emoto. Hay uno de ellos que es absolutamente revolucionario, que lo hizo a distancia. La distancia entre Japón y Estados Unidos, y dirigió su intención a una botella de agua concreta con un grupo de personas. Lo vas a ver dentro de la saga cuando empieces a estudiarla. ¿Qué pasó? Que a distancia la estructura molecular del agua también cambió. Imaginaos, es impresionante. Potente, potente, potente y súper poderoso. Y ahora voy a explicarte algo muy importante. Has visto que yo voy de negro. Bueno, pero no puedes verme, pero llevo unos zapatos de color rojo. ¿Por qué? Te dicen que el negro es el color más elegante, te dicen que el negro es el color del estilo y te dicen que de negro, bueno, que vas precioso, preciosa y que es el color que te vincula con la opulencia. ¿Qué significa ir de color negro, vestido siempre de color negro? El color negro es la ausencia de color. El blanco tiene dentro todos los colores y el negro no es color, directamente es la ausencia de color. Por lo tanto, cuando vas vestido de color negro, y esto lo dicen los Vedas, que siempre van de blanco por algo, y lo explican, el negro, cuando tú vas vestido siempre de negro, lo que hace es que te deja desprotegido. Todas las energías negativas te pueden hacer daño, estás más vulnerable. ¿Qué tienes que hacer? Siempre romper ese color negro con un color, con un rojo, con un pañuelo, con un broche, con un collar, con unos zapatos, con unos calcetines, con lo que sea. Cuando tú rompes ese negro, ya está. Pero es que además tengo tutoriales acerca de esto y hay un montón de información de los Vedas que hablaban del poder del color. Tanto es así que incluso ya dentro de las carreras de psicología, por ejemplo, hay una asignatura que es la psicología del color. Se han dado cuenta que los colores tienen capacidades increíbles y que las personas también funcionamos mucho por los colores porque tienen vibraciones. Por lo tanto, el negro es la oscuridad, es la ausencia de color. Ponle a tu ropa negra algo de color para que rompa eso, porque no te has dado cuenta, pero cuando vas de negro todo te afecta más. Cuando vas de negro, cualquier cosa que te digan te puede hacer más daño. Cuando vas de negro eres más vulnerable energéticamente. Por eso todos los Vedas, todas las personas iluminadas, toda la gente que ha practicado meditación, yoga, siempre va de blanco. Esto es muy importante que lo entiendas, porque el sistema te dice que de negro eres más elegante y vas mucho mejor, pero en realidad lo que está haciendo es que seas mucho más vulnerable. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. La saga del latido es un viaje de conexión, es un viaje espiritual, es un viaje hacia adentro y es un viaje que es el viaje más importante de toda tu vida. Vas a poder aprender muchísimo en la saga, pero lo más revolucionario de la saga es que el cuarto es un libro de ejercicios. Mucha gente tiene la teoría, pero no tiene la práctica. No hacen la práctica, los ejercicios sencillos, fáciles de hacer, a veces muy profundos. Eso es lo que transforma tu vida. Necesitas la teoría, los tres primeros libros, pero necesitas hacer la práctica en ti. No puedes enseñar tampoco a otras personas si tú no has practicado. Así que empieza a hacer tu camino, ve hacia adentro, aplica los conocimientos de la saga del latido en tu propia vida y haz el libro de ejercicios y te aseguro que habrá cambios que ahora no eres capaz ni siquiera de ver y de soñar. ¿Por qué? Porque estás viendo solamente así. Cuando empiezas a tomar perspectiva, empiezas a sentirte bien, empiezas a vivir de otra manera, empiezas a ver cosas que antes no veías. Puertas, ventanas ahí que no eras capaz de ver. Así que empieza a estudiar la saga y transforma tu vida. Para toda esa gente que tenéis hambre, que queréis comprometeros al 100%, sabéis ahora que tenéis el pack mentalidad. Mirad,
Esta es la trilogía Coaching PNL y Reprogramación Mental. Solamente está en oferta y de manera conjunta en mi página web. La podéis conseguir, es el pack mentalidad en la página web. ¿Qué hay aquí? Aquí hay viaje espiritual y conexión y mentalidad. Tu mente al servicio de tus sueños. Haces tu viaje y trabajas mentalmente y lo tienes todo junto, ¿vale? Lo tenéis en la página web con un súper descuento increíble y lo mandamos a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque quiero que aprendas tu viaje y puedas ayudar a otra gente. Que aprendas a conectar y puedas ayudar a otras personas. Y que aprendas a transformar tu vida para ser feliz y estar en tu propósito. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, 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 de corazón. Yo soy importante.